Los niños y niñas de 4 años A nos van a narrar el cuento ¿Qué me cuentas, Caperucita? El jueves, la mamá de Cape me dijo que le llevaron unas estrellas a la abuelita. Cape pensó siempre lo mismo, ¿y cuándo va a cambiar el cuento? Por primera vez dijo no. Su mamá extrañada preguntó, ¿no? No, pero sí, contestó la niña. No, pero sí, preguntó su mamá sin entender nada. Cap estaba cansada de hacer las cosas como tienen que ser. Iré a casa de la abuelita, pero en bici, con una capa de colorines. Su mamá le explicó que la tradición era que siempre las mujeres llevaban una capa roja para atravesar el bosque. Como tenía que ser, me encontré con el lobo feroz. A que los cambios le daban miedo. Voy a ver a la abuelita. ¿Te vienes a tomar un chocolate con nosotras? Este cuento es indiferente. A mí eso me da mucho miedo. Esa niña no es normal. Siguió pensando. Pues acostúmbrate, porque algo está cambiando, dijo Cape, mientras iba por un camino nuevo. Se dio cuenta que no era más como el otro camino, pero le gustó más porque ella lo había elegido. Al llegar de la casa de su abuelita, dijo, ¿qué ojos más grandes tienes? Y quería darle un beso. La abuela, la abuelita dijo, estás igual, pero muy diferente. Diferente pero igual, dijo Cape. Estoy orgulloso de ti, por ser tan valiente, dijo la abu. ¿Soy valiente por ser igual pero diferente? Diferente pero igual, dijo Cape. La abuela le explicó que eso era lo más difícil de hacer. Sacaron una vieja capa de colores y se fueron a pasear al bosque. Y a partir de ese día no cambió el mundo de los cuentos. Pero sí la vida de una niña que era feliz por ser ella misma.